Un análisis cualitativo de citas, pues naturalmente un método de evaluación científica y de estudio de evolución y repercusión de las ideas científicas basado en el examen de las citas de calidad presentes en un texto científico. Ambos conceptos han sido contrastados mediante la aplicación experimental que hemos llevado a cabo recientemente en una investigación financiada por el Ministerio de Educación sobre las citas utilizadas en la base de datos INREX, cuyos autores son los mencionados Delgado, Ruiz Pérez y Jiménez Contreras, a los que una vez más debemos agradecer desde estas líneas la permanente ayuda que nos han proporcionado al permitirnos hacer uso de unas 500 citas procedentes de su base de datos y poder establecer así una ulterior comparación. Esta es la pantalla principal de la base de datos INREX, se denomina Índice de Impacto de las Revistas Españolas de Ciencias Sociales y hay un apartado muy importante precisamente para las revistas de biblioteconomía. Los autores han recogido todas las citas presentes en 6 revistas fuente que han elegido con criterio aceptable, 6 revistas fuente españolas, han reunido unas 600 citas y han tenido la amabilidad de facilitarnos las mismas para que nosotros podamos estudiar una a una y tratar de distinguir cuáles son las citas de calidad y cuáles no, y dentro de las citas de calidad, pues comprobar qué ideas científicas son las que las mismas portan. La investigación nuestra, como pueden ver, se llama Modelo de Evaluación Cualitativa de las Publicaciones en Ciencias Sociales, y concretamente en las revistas de Biblioteconomía y Documentación. Está a su disposición en Internet, y como ven ustedes, ya que el campo de Biblioteconomía y Documentación hay una serie de cuadros estadísticos relacionados con los autores, con lo que denominamos base intelectual, que después les comentaré lo que eso significa, los indicadores relacionados con revistas y finalmente los indicadores relacionados con las instituciones que citan o que son citadas y con las ideas científicas que son evacuadas, que son emitidas por los distintos autores. Bien, ya para ir terminando, vamos a ver algunos ejemplos de en qué medida se pueden aplicar estos indicadores. La aplicación del método de análisis cualitativo de citas en lo que respecta a la determinación de los indicadores de calidad de contenido y de repercusión, especialmente de su resultado, el factor de impacto, ofrece los siguientes indicadores. Primero, valoración de los autores según citas totales o de calidad recibidas. En las tablas 1 y 4, que verán a continuación, se observa la diferencia en la escala según se tengan en cuenta uno u otro tipo de citas. Aquí tienen ustedes una típica lista de autores citados, aparentemente como cualquier ranking de autores citados, pero fíjense que distinguimos las citas de calidad que reciben, las citas de contexto, las citas que aparecen en la bibliografía final y las autocitas. En esta tabla 1.4 ven ustedes que dentro del ranking y a partir de la muestra de esas 500 citas, el señor más citado es el profesor Codina Bonilla, a continuación aparecería el profesor Moreiro, el profesor Moya, el profesor Frías, la profesora Moscoso. En fin, no les enumero el resto de la lista porque la tienen ustedes ahí delante. Vamos a ver ahora qué pasa si solo tenemos en cuenta las citas de calidad. Pues si solo tenemos en cuenta las citas de calidad, verán que hay unos pequeños vuelcos en la tabla. Pasa a la primera posición el profesor Moya, con 13 citas de calidad, a continuación el profesor Codina y el profesor Frías. Pero fíjense que el que era segundo en la primera lista, el profesor Moreiro, pues me parece que pasa ahora un poco más abajo, al puesto 15, el profesor López y López, que aparecía en el puesto 7 con 12 citas globales, pues ahora aparece de calidad un poquito más abajo. Esto es una pequeña muestra de hasta qué punto hay que distinguir. Vuelvo a recordarles que una cita de calidad es una auténtica cita. Y si quieren les pongo un ejemplo muy gráfico. ¿Por qué se lee todavía Aristóteles? Aristóteles se le lee porque muchas de sus ideas siguen vigentes. Y lo que es más interesante, muchas de sus ideas siguen siendo fuente potencial para que otro investigador tenga nuevas ideas. Cuando ese investigador cita a Aristóteles, una idea de Aristóteles está haciendo una cita de calidad. Si se cita Aristóteles para decir que era griego, o se cita Aristóteles en una bibliografía final de un trabajo sin haber utilizado su trabajo,
eso no son cintas de calidad. Si hacemos esta distinción, que en mi modesta opinión es importante, las cosas, como ven ustedes, pueden cambiar. Ese sería el primero de los indicadores. Segundo indicador, el uso de las cintas totales o de calidad a fin de establecer la lista de artículos más citados. En la base de datos INREP aparece una lista de los 100 artículos más citados. Todo evaluador que se precie utilizaría esa lista. Y a todo evaluado potencialmente nos gustaría figurar, lógicamente, en esa lista. Vamos a ver cómo establecemos nosotros la lista, con citas globales o solo con las citas de calidad. Bueno, aquí tienen ustedes el trabajo del profesor Codina, no nos debe extrañar, que sea teóricamente pues, el más citado. 8 citas, después el trabajo de Moreiro, Moscoso, tal, 7 citas. El siguiente trabajo también del profesor Moreiro, 5 citas, etcétera, etcétera. Veamos ahora si en vez de utilizar todas las citas, solamente utilizamos las citas de ideas y las de contexto, es decir, las citas de calidad. Y como ven ustedes, el profesor Codina sigue apareciendo el autor con más citas de calidad, pero ya después aparece Frías, aparecen otros señores, Moscoso, etcétera, etcétera, etcétera. Esto significa que estos autores han sido citados porque en algún momento daban ideas y los autores que los citan están utilizando sus ideas. Tercer indicador. El cálculo del factor de impacto atribuible a las revistas citadas según su porcentaje de cifras de citas totales y de calidad. ¿Cómo pueden ustedes imaginar si el factor de impacto se obtiene del cociente entre el número de citas y el número de trabajos publicados? No es lo mismo utilizar todas las citas globales que solo las que merece la pena utilizar. Y pueden ver ustedes en este cuadro donde efectivamente la revista española de documentación científica tiene un tanto por ciento de citas de calidad del 54%. Y el profesional de la información tiene menos, el 35,16%. Y en cambio, el boletín de Aranabad tiene el 47%. La revista que ha ingresado en el ISI, si no me equivoco, es el profesional de la información. Y ya en líneas generales, sí les puedo adelantar que tan solo el 50% de las citas que existen de artículos de revista son realmente de calidad. El otro 50%. Yo no digo que se tenga que obviar, pero al menos no tener en cuenta a la hora de formular el factor de impacto. Bien, vamos a pasar al siguiente. Bueno, me ha salido el día del número 5. Así. Ideas aportadas por determinados autores en revistas científicas. Este método del análisis de citas tiene una virtualidad que hasta ahora parece que no tenía ninguno. Y es que nosotros, al ver cita por cita, podemos decir qué ideas ha aportado una determinada persona. Y en consecuencia podemos ver quién crea una idea y cómo se van transmitiendo a lo largo del tiempo. Aquí he seleccionado varias tablas, pero en fin, por causa del tiempo solamente les pondré una. Fíjense, el profesor Frías, según nuestro estudio de esta muestra, es la persona que ha aportado 8 ideas de. Nuestro método no permite decir cuáles son más importantes, científicas son más importantes que otras, evidentemente. Si una idea científica es muy repetida, muy utilizada por muchos autores, cabe pensar que tenga mayor trascendencia. Pero lo interesante de esta transparencia, por ejemplo, es que sabemos que los trabajos publicados por el profesor Frías en determinados años han sido citados por determinadas personas el año de la cita. Aparece también allí y el texto, naturalmente, el texto muy comprimido de la idea. Por ejemplo, los profesores Villagrá y Sergi Rojo utilizan un trabajo de Frías del año 98, lo citan en el año 2003, con lo cual cabe pensar que esa idea está todavía vigente y la idea sería pues, análisis de la composición de los consejos de las revistas. Aquí tienen algunas muestras más de ideas del profesor Barrueco, del profesor Jiménez Contreras, del profesor Moya, no está con nosotros, me hubiera gustado que hubiera estado. El de Cristina García Tessa, etc. Ahora voy a ofrecerles dos tablas que tienen que ver con lo que podemos llamar una biografía intelectual. Y entonces hemos acuñado un concepto que llamamos más intelectual. ¿Qué significa esto? Pues que toda persona, en el ámbito de la ciencia fuera de la persona, hemos heredado ideas de los demás, por ejemplo, la cultura de un pueblo, la cultura de una persona, se ha formado con las ideas que le han transmitido sus padres, la escuela, el ambiente, etc. Es lo que podemos llamar una base intelectual. Todos tenemos una base intelectual que debemos a los demás.
En el mundo de la ciencia, la base intelectual de Lora estaría constituida por el conjunto de ideas que yo he tomado de otros colegas, de otros autores. Todo lo que yo pueda saber sobre documentación, en lo poquito que sé, en parte lo he tomado de una serie de personas. Yo soy deudor con ellos. Les cito, evidentemente, y es un modo de pagarles, de remunerarles. Pero también la idea de que un autor investiga acaba constituyendo una base intelectual acreedora, es decir, las personas que han tomado las ideas de ese autor. Entonces, si nosotros averiguamos la base intelectual acreedora y deudora de una persona, de un investigador, pues sabremos cuál es el deber y el haber. Quien es muy deudor y tiene pocos acreedores, pues esto significa que ha aportado poco al mundo de la ciencia. Vamos a ver unos ejemplos para que ustedes se den una idea de este experimento. El autor Abadán Falgueras, profesor titular de la Universidad de Barcelona, publica sobre bases de datos. ¿Y a quién cita? Pues a los señores que ven ustedes a continuación. Él es deudor de esas personas. Cuando escribe sobre bibliotecas públicas, pues cita a esas personas. El profesor Ramón Simón, si me permite que le cite en público, ha escrito en alguna ocasión sobre información del sector público. Y además, según mis noticias, es una persona muy prestigiosa en ese campo. Bueno, pues el profesor Ramos Simón, para aceptar sus ideas, se ha basado, ha reflexionado sobre otras que le han proporcionado Martínez García y Raventós Pajares. Cuando ha escrito sobre información de las organizaciones, al parecer ha tenido en cuenta los trabajos de Benito Mar y de Pascual Ferrer. Y cuando ha escrito sobre propiedad intelectual, ha utilizado o ha leído los trabajos de Borrego. Espero que esto sea exacto, Fernando. Bueno, vamos a ver, porque he citado otro ejemplo de mis compañeros para que sí. Hombre, el profesor Iván Moreno, importante autor, como todos ustedes saben, sobre archivística, en alguna ocasión ha manejado los trabajos de Manuel Vicente, cuando ha escrito de políticas, ha utilizado también a estos dos autores, y cuando ha escrito sobre teoría y historia de la documentación, pues ha manejado a estos tres autores. Todo eso, insisto, de acuerdo con esa muestra de 500. Esto, pues yo creo que puede ser interesante. Esto está, como ven ustedes, sin iniciar. Se puede hacer desde citas, una parte de conocimiento, etc. Y conocer un poco la intimidad científica de las personas. Vamos a pasar ahora a la base intelectual acreedora. El autor Abadán Falgueras es citado por en las materias de él. O sea, si antes Abadán tomaba ideas de los demás, ahora se las tomará él. Y efectivamente, estos señores que aparecen en la casilla segunda, como ven ustedes, pues la han citado en materia de bibliotecas universitarias, en materia de base de datos. ¿De aquí qué podemos deducir? Pues que Abadán Falgueras es conocido por esas materias, podemos ver qué líneas de investigación tiene el profesor Abadán Falgueras y, en definitiva, qué influencia en el campo de la ciencia tiene. Aquí tienen ustedes algunos ejemplos más. Isidro Aguiló, que es como le conoce, Tomás Vallet, etc. Ah, hombre, aparece nuestra compañera querida, doña María Teresa Fernández Bajón, también. Bueno, pues doña María Teresa Fernández Bajón es citada por la profesora Cilachay de Murcia, por la profesora Garrido, por López Lucas y por Martínez Pinicer, sobre profesión de documentalista. Pues hay que pensar que la profesora Fernández Bajón ha trabajado sobre esta línea y, bueno, pues ha debido escribir cosas tan interesantes como para que cuatro personas hayan utilizado su trabajo para crear otro. O sea, ustedes imagínense ahora un marco imaginario que yo no sé construir, pero que seguramente se puede hacer, donde cada uno de nosotros aparezcamos en el universo y a quienes les debemos ideas y quienes nos han tomado ideas. Y todo esto conformaría nuestra biografía intelectual. ¿No creen ustedes que este podría ser un método de verdad para analizar el prestigio real de las personas, de los autores? Félix de Moya Nebot también le habíamos seleccionado, pensábamos que iba a estar con nosotros. Ahora viene un indicador que no es exactamente de calidad, pero que sí nos sirve para ver claramente cuál es la especialidad de la revista. ¿Qué líneas de investigación utilizan más las revistas? Bueno, pues fíjense ustedes que el profesional de la información publica trabajos cuyos autores citan este tipo de materias. Todos sabemos que el profesional de la información tiene una vocación por la información electrónica. Esto lo sabemos, pero evidentemente aquí se confirma que esto es así. La revista española de documentación científica, pues también sabemos todos que tiene mucho interés por la bibliometría y los análisis de citas. Y aquí se confirma efectivamente que cita trabajos de este tipo. Por cierto, la revista general de información y documentación de nuestro departamento, de nuestra Facultad de Ciencias de la Documentación, parece que los temas de profesional de la
de la información le han interesado a lo largo del tiempo. Han revisado las revistas citadas porque emplean determinadas temáticas. Documentación de las ciencias de la información, la otra revista de nuestro departamento, pues parece que también el tema de la bibliometría le interesa, pero también la documentación audiovisual. No olvidemos que esta revista se publica en el ámbito de una facultad de comunicación y el profesional de la información se comprueba efectivamente su vocación en relación con información electrónica, revistas electrónicas, etc. Ya estoy terminando. Conclusiones. Las citas de calidad, en mi opinión, deben ser las únicas consideradas a efectos de determinar el factor de impacto de las revistas. Y ya les he intentado demostrar que de utilizar todas las citas a solo las de calidad, las cosas pueden variar ostensiblemente. De tal manera que el factor de impacto, que debería llamarse el factor de impacto cualitativo frente al actual, que es el factor de impacto cuantitativo, pues puede ser muy distinto. Algunos de nuestros detractores, las citas de calidad se obtienen sin interpretación subjetiva. Me decía el otro día el profesor Moya, analizando este método, que todo método de evaluación tiene que tener dos características. Primero, que no sea interpretable subjetivamente. Y segundo, que pueda expresarse de modo objetivo mediante un gráfico, mediante un mapa. Yo les puedo decir que después de esta experiencia, obtener una cita de calidad, ver qué idea ofrece una cita de calidad, no es nada difícil, no hace falta ni siquiera ser un gran especialista en la materia. Si, por ejemplo, yo digo, como dice el profesor Vivas, la archivística es una disciplina que goza de gran regambre en Extremadura, pues eso es una idea. No creo que realmente haga falta una interpretación excesivamente subjetiva. Perdona, Agustín, que haya inventado una idea que lógicamente no es emitido. Tercero, las citas de calidad permiten determinar la base intelectual deudora y acreedora de los autores. Esto puede ser una contribución a la que quizá podría denominarse biografía intelectual. Y esto sí que es muy importante en mi opinión. Las citas de calidad permiten conocer el origen de las ideas y su evolución y explotación a lo largo del tiempo. Hemos hecho un experimento para saber cómo se introducen las ideas de Odlet en España. A partir de Odlet, de Lasso de la Vega y otros autores. Y hemos visto claramente cómo van evolucionando esas ideas, cómo se van citando a las personas y cómo algún autor deja de ser citado ya en un determinado momento. Porque es lo que ha dicho, bueno, pues ya es patrimonio de todos, o porque no le ha querido citar el autor siguiente, o porque desconocía el trabajo. A través de este método se descubre perfectamente cómo los nombres de todas las personas que forman parte de ese foro. Eso en los actuales índices cuantitativos de citas no ofrecen nada, lógicamente en relación con ideas, puesto que se limitan, como saben ustedes, a contabilizar el número de veces que una persona aparece citada. Me atrevería a recomendar algunas cosas para que mejoraran la calidad de las revistas científicas. Pues primero, que los autores utilicen fundamentalmente citas de calidad y referencias bibliográficas que hayan sido realmente utilizadas. Eso no deseamos. Desde luego, evitar tener en cuenta las referencias bibliográficas que aparecen al final de los textos, cuando muchos de nosotros sabemos que los han tenido en cuenta a la hora de redactar el texto, y en cambio esos nombres aparecen en los índices de citas. Que el factor de impacto cualitativo de las revistas se determine a partir de las citas de calidad. Y tercero, que el indicador de calidad de contenido de las revistas tenga en cuenta sus autores en cuanto a creadores de ideas científicas. Si una revista tiene autores que son citados por la calidad de sus ideas, pues yo pienso que puede predicarse de esa revista que es de calidad, que es de auténtico prestigio científico, que en definitiva es un foco emisor de contenidos científicos, y yo creo que eso debe ser reconocido. Muchísimas gracias. No sé si me he extendido un poquito. No, creo que no. Muchísimas gracias a todos por su atención. Pequeño resumen de su exposición del autor. Él ha analizado los diversos indicadores que proponen los profesores Emilio Delgado, Rafael Ruiz y Evaristo Jiménez en su manual de evaluación de las revistas científicas, y particularmente ha profundizado en dos indicadores. El primero, en la evaluación de la calidad de los contenidos de las revistas científicas en bibliotecología y documentación, que estas deben ser valoradas por su originalidad, actualidad, novedad,
rigor metodológico y relevancia, para lo cual nos indica que se deben utilizar encuestas de opinión dirigidas a los investigadores y profesores como usuarios directos y el análisis de los datos de citación de las revistas. El segundo indicador, llamado repercusión o alcance de las revistas, se basa en la aplicación de métodos para analizar las demandas de las bibliotecas, también las encuestas de opinión, y especialmente nos habla sobre el método del análisis cualitativo de las citas, llamado factor de impacto de las revistas, basado en la evaluación y estudio de la evolución de las ideas científicas presentes en un texto científico. También nos ha presentado varios ejemplos de la evaluación de revistas aplicando los indicadores que hemos expuesto. Como conclusión, recomienda que las revistas científicas de reconocido prestigio deberían considerar fundamentalmente para su evaluación lo siguiente: la calidad de contenido y su amplia repercusión. Los autores de citas de calidad deben ser autoridades y reconocidos que aporten ideas científicas describibles y potencialmente, como dijo, mensurables. El factor de impacto cualitativo de las revistas se debe determinar a partir de las citas de calidad que se obtienen sin interpretación subjetiva y que permiten conocer el origen de las ideas y de su evolución. Bien. Seguidamente aquí en el panel nos acompañan las colegas y vamos a iniciar con la exposición de la profesora Ana María Talavera. Ella es candidata a doctorado por la Universidad de Texas en Austin. Es magíster en bibliotecología por la Universidad de Sheffield en Inglaterra, licenciada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, actualmente coordinadora de la especialidad de Ciencias de la Información en la misma universidad. También ha sido docente de la Escuela de Bibliotecología de San Marcos. También docente de la Escuela Nacional de Archiveros, es miembro de SALAM y ALA, autora de numerosas publicaciones, especialmente en el área de referencia, recursos de información, educación a distancia, catalogación y sistemas integrados. También es consultora en el sistema SABIN. Con ella vamos a iniciar su exposición. Ella tiene 15 minutos para que nos pueda dar sus conocimientos. Muchas gracias, Isabel, por la presentación. Primero quiero agradecer a los aquí presentes, especialmente a la comisión organizadora por invitarme a participar en esta mesa, y es un honor comentar la ponencia de tan prestigioso investigador. Además, a nuestros amigos españoles que nos han dado valiosos aportes durante esta semana. Es muy importante este tema que lamentablemente ha sido poco tratado en general en todos los eventos académicos de estos últimos años, y especialmente como profesionales y docentes nos atañe directamente. Es, según recuerdo, una tercera oportunidad en la que tratamos este tema, puesto que para el año 99 hubo un seminario de la realidad bibliotecológica en San Marcos. Luego acá esta institución realizó un encuentro de docentes e investigadores en el año 2002, y posteriormente tuve oportunidad también de comentar el número 3 de la revista InfoBib de la Universidad de San Marcos en el año 2004, en donde también se hizo un análisis de más o menos el contenido de esta publicación. Empezaré simplemente recordando en dos líneas lo que dice, por ejemplo, Boucher y Harter, diciendo: se entiende por investigación, se emprende una investigación para atacar problemas de importancia o para aumentar conocimiento teórico.
Otros nos dicen simplemente es una búsqueda sistemática de conocimiento. Es decir, el caso de Delgado López Cózar, por ejemplo, mencionando a Pérez, dice es una consulta que se lleva a cabo al menos usando un trabajo, un método sistemático con el propósito de encontrar algunos hechos completos o ideas nuevas. En este sentido, estamos hablando de una investigación que debe de aportar nuevo conocimiento y usando un conocimiento, el método científico para ir conseguir este nuevo conocimiento. Por lo tanto, el doctor López Yepes nos introduce en este tema mencionando el trabajo de investigación que están ellos realizando conjuntamente con la Universidad de Granada y para la cual han creado un observatorio del cual ya nos han mostrado, y en donde menciona a través de lo que digamos un resumen de la literatura sobre el tema, el aspecto de la calidad de las revistas científicas, considerando aspectos de calidad editorial, reputación, propósito del editor, calidad de los contenidos que vamos a ver después, calidad y atracción de la revista, difusión, audiencia, visibilidad y accesibilidad de la revista, repercusión, ¿no? De todos ellos, él se centra en el control de calidad de los contenidos, mencionando los parámetros de originalidad, novedad, actualidad, interés, calidad, rigor metodológico, relevancia, como útiles para medir la calidad de una revista, así como también específicamente en análisis de citas y el índice de repercusión de los contenidos. Factores estos que nos llevan a determinar el factor de impacto medido a través de las citaciones recibidas por una revista, que además, por supuesto, tienen críticas en pro y en contra en la literatura. Siguiendo con este aporte de Delgado López Cózar, el doctor Yepes nos recuerda que las citaciones deben ser cuidadosamente interpretadas y correctamente usadas. Este índice o indicador de repercusión que se usa para la medición de la calidad de las revistas en bibliotecología y ciencias de la información es un análisis cuantitativo y no cualitativo, que es el que el autor propone. Esto implica justamente tomar en cuenta solamente las citas de calidad definidas, como ya ha mencionado, aquellas que generan nuevo conocimiento o aplicaciones teóricas al autor que la usa, dejando de lado obviamente autocitaciones, agradecimientos, aclaraciones o bibliografía al final del curso. Para mí hubiera sido muy grato poder hacer un análisis detallado de las citas o de los artículos peruanos publicados en revistas peruanas, pero con el corto tiempo voy a hacer un análisis muy somero de algunos otros parámetros de calidad, no especialmente el análisis de citas. Para realizarlo he hecho una pequeña evaluación de las revistas de bibliotecología y ciencias de información peruanas que han publicado artículos en los últimos 5 años, básicamente del 2002 a la fecha. Mencionamos así entre las revistas impresas a InfoBib de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Bibliotecólogos del Colegio de Bibliotecólogos del Perú, Bibliodocencia, revista de algunos profesores de bibliotecología, y en el caso de las revistas electrónicas tenemos a Biblios, la más conocida y antigua, Alexandría, que es publicada por los alumnos de bibliotecología de la Universidad Católica, y también voy a considerar a la revista, perdón, la serie monográfica Temas y Estudios de Información que publica la Pontificia Universidad Católica. Durante este periodo, 2002-2007, la revista InfoBib publicó 2 números, Bibliotecólogos publicó 2 números dobles, 5 y 6 en el 2002 y 7 y 8 en el 2006, Bibliodocencia apareció desde el año agosto 2004 con una periodicidad mensual, aunque luego se convirtió en trimestral y posteriormente aparece irregularmente. Se ha podido revisar hasta el número 11 de esta publicación.
En el caso de la serie monográfica de la PUC, durante este periodo han aparecido 4 números, es decir, casi uno al año, y con relación a las revistas electrónicas, Alexandría de los alumnos de la Universidad Católica empezó en el año 2005 y a partir del número 3 empezó como revista impresa y a partir del número 3 se convirtió en revista electrónica. Hasta el momento han aparecido 5 números. Finalmente, Biblios, que empezó en el año 99, ha seguido publicándose con regularidad a razón de 4 números por año, habiendo completado 14 números durante este periodo en que he realizado el análisis. Por lo tanto, si consideramos el factor de periodicidad, probablemente Biblios sea la única que aprueba los criterios mínimos de regularidad. Es igualmente la única que tiene parámetros claros y preestablecidos en su sitio web para la presentación de originales, citas, cuadros y un comité de arbitraje permanente al cual pertenecemos varios que estamos en esta mesa. Con relación al contenido, que es el tema que realmente nos ocupa, no podríamos afirmar que estas revistas presenten resultados de trabajos de investigación, sino más bien revisiones bibliográficas, experiencias prácticas, recomendaciones o comentarios a normas, leyes, sistemas, etc. Posiblemente sea Biblios la que presente mayor originalidad en sus artículos y mayor actualidad en las citas consignadas para cada uno de ellos, no siendo más de 5 años la antigüedad de las citas encontradas. El resto de revistas, incluyendo las series monográficas, recogen más bien ponencias presentadas en seminarios, charlas u otros eventos, experiencias prácticas y en algunos casos resúmenes de tesis y otros trabajos de investigación. Es decir, son trabajos derivados de otros de mayor envergadura que fueron realizados con otro fin. Si nos aproximamos al número de artículos publicados, podremos mencionar que todas ellas, en promedio, publican entre 6 a 9 artículos por número, aunque se dan casos de un solo artículo en un número y en otro un máximo de 11 en otro número. Extremos que deberíamos tratar de evitar. Todas las publicaciones presentan resúmenes y bibliografía, aunque solo Biblios exige un resumen y palabras claves en español e inglés. Si damos una mirada a la temática abordada por estas revistas, veremos que se trabajan muy diversos temas de nuestra profesión, no teniendo ninguna de las revistas mencionadas una temática específica. Es así que, por ejemplo, en InfoBib se encuentra mayor incidencia a temas de administración de bibliotecas y servicios bibliotecarios, que ambas suman casi un 40% de los temas tratados. En el caso de bibliodocencia, los temas de mayor frecuencia son los de bibliotecas escolares en diversos países latinoamericanos, así como la profesión bibliotecaria vista desde diferentes aspectos de desarrollo laboral y formación profesional. En el caso de bibliotecólogos, los temas tratados con mayor frecuencia son los de bibliotecas universitarias e igualmente la profesión bibliotecaria y aspectos generales de la teoría de la bibliotecología y las ciencias de la información. Para el caso de Alexandría se incluyen diversas entrevistas y tratados sobre temas específicos de actualidad como la profesión, la nueva Biblioteca Nacional, las tecnologías de la información en la formación bibliotecaria, etc. Aunque no constituyen artículos de investigación, sino más bien de noticias y comentarios. En el caso de la serie monográfica mencionada, publica muy diversos temas, como las bibliotecas en Japón, información para el empleo, automatización de bibliotecas, entre otros. Finalmente, en el caso de Biblios, podemos mencionar que las mayores contribuciones están en el campo de los archivos, considerando aspectos de gestión de documentos, automatización y reorganización de archivos y otras experiencias relacionadas con archivos específicos. Estos temas representan casi un total, un 18% del total de artículos publicados durante este periodo. Siguen a este tema artículos relacionados con información en la web, algunos nuevos servicios y oportunidades de recuperación de información a través de hipertextos, los llamados wiki
y algunos otros aportes en el campo de la lectura, producción de libros y estudios bibliométricos.